Isurus en contra de Hong Kong Attitude, Infinity en contra de YouTube, tuvimos R7 en contra de GD y hemos perdido todas las hemos perdido, pero el día de hoy podría ser la historia, Abdi. Movistar en contra de R7, perdón, Movistar R7 en contra de GAM sería algo icónico para pasar a la fase principal, Abdi. Como ves, ya comienza este draft. Los astros están alineados, todo está alineado, estoy con mi mejor amigo narrando, la gente está, pero que despierte, está más que despierte, está animando, está feliz. O7 en todos lados, llámenle a sus amigos, llámenle a su novia, a su novio, a su hermano, a su hermana, a su tía, a su abuela, es momento de apoyar a Movistar R7. Inicia entonces la fase de selección y bloqueo de campeones. Tenemos ya varios campeones importantes por el lado de Movistar R7 bloqueados. Esa campeón en la calle central, en la calle superior igualmente. El Six que puede llegar para las manos de Easy Love, que ya está baneado. E igualmente Vi eliminada por parte del equipo de Movistar R7. Y respiro un poquito más tranquilo viendo que Movistar R7 claramente hizo la tarea y banea a la Aurora. Una Aurora que fue determinante, Abdi, para que GAM Esports le ganara a Hawks. Que ahí estaba smurfeando totalmente con este campeón, hay que bloquearlo. Pero no los vamos limpios, ¿eh? No los vamos limpios. Orianna y LeBlanc también completamente bloqueadas. Kenia estaba jugando a un nivel de juego altísimo, también estaba dominando. Así que van a mitigar un poquito la piscina de campeones y van a tomar una primera selección de Rumble. Un Rumble que no va muy bien. Ha perdido casi todos sus partidos, o creo que todos sus partidos en lo que vamos en este play-in. Entonces, por ahora me veo más tranquilo. Un campeón que no me ha convencido en este meta. R7 se decanta por un Real, donde Seo ya lo jugó muy bien el día de ayer. Uy, pero... algunas opciones interesantes también podrían ser el Renekton para Summit. No sé, yo lo veo y quizás el Rumble puede complicarte un poquito, pero en peleas grupales, Summit con Renekton, un dios, no hay más. La verdad es que, de hecho, por eso lo seleccioné en las últimas dos partidas. Y Renekton fue clave para Summit el día de ayer. De hecho, hubo una jugada espectacular donde Renekton estaba prácticamente perdido y se hace un 2-1 eliminando al AD Carry rival. Pero eso fue historia de ayer. Si ustedes no la vieron después de esta serie, vayan y revivan ese momento histórico para Latinoamérica. NAR, muy seguro para la parte superior. Igualmente, a ver... te voy a preguntar a ti, ¿qué tal la fase de líneas, NAR, en contra de ese Rumble? Ahí está, Rumble. Apareció. Tenemos a Johnny. Ay. Tenemos también la Shiva de Levi. Tú lo comentabas en redes sociales, Giral. Pero Movistar R7 ya está preparado. Tú dinos el por qué, lo decías ayer en Twitter. Es correcto, Abdi. Ok, primero que nada, NAR en contra de Rumble es bueno. Ganas el escalado. Summit, si estos lo siguen desde que jugaban la LCS, este brother es el Narman. O sea, el Renekton lo jugó impecable, pero su NAR es de clase mundial. Así que por ahí me encanta lo que estoy viendo. Podría ser una Syndra en el carril central. Sí, creo que es una de las opciones más fuertes. Kaney viene jugando muy bien la fase de líneas. Pues hay que darle un campeón con el que pueda presionar. Jin se ha bloqueado porque Easy lo jugó bastante bien también. Y volviendo al tema de la Shyvana, Abdi. La Shyvana ayer Liva y la jugó contra Jarvan. Creo que ahí me gusta bastante porque puedes ganarle en daño al Jarvan. Si te encierra en Cataclismo, tú dices, bueno, pues peleamos y te mato. Puedes farmear muy rápido, puedes acelerar el ritmo del partido, puedes hacer dragones con mucha eficiencia. Pero Odie aquí teóricamente tiene la contraselección. Y Odie ya jugó contra Shyvanas porque Grell, volviendo a la LLA, Grell de Infinity en la gran final, jugó esa Shyvana. Y Odie no tuvo problemas en contra de ella. Así que dejen cocinar a mi muchacho peruano, que algo jugoso debe poder sacar en contraselección. Bueno, bloqueos finales Ashe por parte del equipo de Movistar R7. Mientras tanto, GAM eliminando el Nautilus. ¿Cuál es la última selección? También pueden buscar algún otro soporte, algún junglero también que les dé problema. Al final terminan con Leona para el equipo de GAM. Selección por parte de Movistar R7. Aquí seguramente tiene que salir el jungla. ¿Qué jugará Odie? ¿Cuál será su personaje con el cual intentará hacer que esa Shyvana no tenga ningún tipo de movimiento crítico durante esta partida tan importante? Recuerden, una serie el mejor de 3. Dos partidos nos separan ahora de el stage suizo. Y con esto, bueno, si seleccionamos entonces Wukong en las manos de Odie, GAM por su parte, la parte inferior agresivo, puede ir teniendo un Ezreal ya del lado rojo, del lado azul, puede ir también algo de early game. Giral, Miss Fortune para el equipo de GAM. Sí, con esto tenemos a GAM. Entonces,
seleccionando a esta Miss Fortune. Igualmente tenemos a la Poppy, entonces ya la selección por parte de Gam para el soporte. Muy bueno, hay que pensar que hay muchas formas también de... Te escucho, pero no sé si se escucha ahí en la transmisión. En la transmisión creo que ya estamos bien. Tenemos entonces Poppy y Giral para el equipo de GAM, que me gusta porque hay mucha iniciativa también y desplazamientos por parte del equipo de MCR7. Y una última selección de Braum que ayuda mucho a contraseleccionar. Es real con Braum, súper fuerte, vas a mitigar muy bien el daño de la Miss Fortune. También Wukong en contra de Shyvana en isolación, no creo que Odie la vaya a solear o invadir, ni mucho menos, pero tú estás agarrando en pro de la teamfight, tienes carriles fuertes con Nar, con Syndra, con el real. Me atrevería a decir que... Dame un segundito. ¿Te atreverías a decir que este es el momento? Que los tres carriles son ganadores. Que los tres carriles son ganadores para decirte. Bueno, tres carriles ganadores para el equipo de Movistar R7. Si el Capi lo dice, yo le creo al Capi. Capi, es momento, estamos en todo. Por favor, checa tu micrófono. Yo sé que estás pero tan emocionado que se te acaba de cambiar el micrófono. Por favor, producción, denos unos segunditos. Mientras tanto, nosotros, señores y señores, estamos a nada de comenzar con este partido. Ya están los 10 campeones seleccionados. Ya tenemos entonces tres líneas que pueden ser importantes, tres líneas ganadoras. Solo nos falta dar el paso, el golpe contundente. Levanten las manos. Ahora sí, hay pretexto, señoras y señores, para que le hablen a su ex. Hoy juega Movistar R7. Hay pretexto para que tampoco vayan a la escuela, para que se queden en casa viendo este partido número uno, que comienza ahora sí, porque estamos llegando donde se escuchan las trompetas de guerra, retumban los tambores. Bienvenidos a los campos de Runeterra, Giral. Efectivamente, Abby, estamos listos para dar inicio a esta serie al mejor de tres. Ojito, siempre suele ser un mejor de cinco, pero esta vez no. Mejor de tres es lo que va a dictar qué equipo va a llegar a la fase principal, a la fase suiza, al top 16 tan importante del mundial entre Movistar R7 de Latinoamérica. Y tenemos también a GAM Esports de Vietnam, un referente en cuanto al play-in se refiere. El año pasado, de hecho, en World 23 se enfrentaban, justamente nos ganó GAM en el MSI, nosotros les ganamos a ellos, así que ahora toca pues equilibrar la balanza, ¿no? Estamos 1-1 y vamos por esa segunda victoria. Hay revancha, Giral, hay revancha, hay historia también. Odi y Levi se han enfrentado en innumerables ocasiones, así que iniciamos ya con el partido. Allí están los Power Rankings. No puedo creerlo. Cuatro lugares avanzamos. Posición 46 en contra de la posición 34. Let's go. Acá. Subiendo los rangos. Sí, subiendo de poco a poquito, ¿eh? De poco a poquito vamos llegando a lo máximo. ¿Cuánto nos costó? Nos costó todo. La liga y todo, muchachos. Pero cuatro rankings. Por fin estamos arriba, Giral. Tiembla ING, que estamos subiendo de a poquito la escalera. Abdi, tenemos juego temprano donde no hubo cambio de líneas, no hubo invasiones profundas, no hubo nada fuera de lo normal y esto le beneficia a los nuestros. Yo te decía que intuyo que los carriles son ganadores, es real con Brown. Mira cómo ya están castigando a la Poppy de Helio, un aturdimiento y se podría quedar abajo de la mitad de la vida también. El Nar en contra del Rumble con esta runa, el agarre del perpetuo lo va a hacer muy bien. Y Syndra en contra de Yone puede ser parejo, pero la ventaja de rango es muy notoria al principio. Y Kaney ha estado jugando tremendo mundial. De hecho, es el que más me sorprendió, Abdi. Kaney. Sí. Pues era, digamos, que el que tenía menos ruedo, ¿no? Ya tuviste a Odi, a Seo, a Lions jugando dos internacionales. Bueno, Odi como un millón. Summit, un jugador que ha estado en todo el mundo ganando, cosechando éxitos, experimentando. Y Kaney, dentro de todo, pues es su primera victoria regional. Es la primera vez que le toca jugar un internacional. Pero ayer parecía que era el máximo veterano. De verdad, o sea, los jugadores imports del equipo de Movistar R7 nos sorprendían. Y a través de redes sociales también se levantaba como esta conversación de imports que pesaban. Y por lo menos Kaney y Summit el día de ayer pesaron y pesaron muchísimo. Kaney con esa LeBlanc, oh mamita mía, ten cuidado siempre que no haya visión. Entraba, hacía buenas jugadas. De hecho, gracias a una de ellas se ganaba el partido. Levi, ahora que ya es observado aquí, Kaney tiene que aprovechar la mayor cantidad de tiempo posible porque al nivel 6, Imo va a ser una complicación grande, por lo menos para esta Syndra.
sí creo que la Syndra tampoco ha terminado de brillar en este play-in, pero si alguien la puede hacer funcionar es Kane, y ya cosechando una ligera ventaja de últimos golpes y de presión para guardear esos Raptors, ¿no? Colocar visión profunda, que hoy tenga toda la información completa como es este ajedrez junglístico en el League of Legends, ayudarle a jugar con información certera. Lo que está haciendo Kane, hoy va a buscar el escurridizo, lo mismo va a estar haciendo Liva y el otro lado del mapa. Ambos jungleros consiguen sus 7 campamentos y podría haber una iniciativa aquí de invadir, de buscar al Yone, quizás dejar un sentinela todavía más profundo y darle un primer sustito al mid laner Imo por parte de Vietnam. Bueno, Imo estaba dividiendo su alma, igualmente estaba Odi cerca, pero después de ese intento y su primer intento, por lo menos del equipo de Movistar R7, por lo menos de buscar algún tipo de amenaza, van a regresar a bases, tienen teleportaciones los dos mid laners en la parte superior, está teniendo complicaciones Summit, nada que más adelante no se pueda reparar. Igual, como decías, puede tener buena ventaja gracias al agarre de Perpetuo, pero aún así es un, pues es un Rumble y el lanzallamas hace bastante daño. Cada nivel que pasa donde Kiaya no esté sacando ventaja es una victoria para Sumi. Nar crece de rango, escala muy bien con su daño base, puedes hacerte un poquito de resistencia mágica, después trabajas hacia tu fuerza de la Trinidad y en lateral vas a ser una bestia. Sumi va a ser una bestia en lateral, puede incluso asesinar a Rumble, presionarlo muchísimo, hacer que juegue defensivo. Cada nivel que pasa es una pequeña victoria para él. Ahí está, entonces también es una de las condiciones de victoria, hay que tener paciencia por lo menos en la parte superior, en la parte central. Que Odi acaba de encontrarse con Imo. Uy, Dios mío. No sé, estoy tan emocionado, Gerald, que esto parece... Man, yo estoy temblando, ¿no? Yo también. Yo creo que estoy como... O sea, ni siquiera ha pasado nada. Son 5 minutos de partida y ya me siento con el corazón a 1000 por hora. Kane en la parte central, Imo va llegando. Igualmente Levi, teniendo a Odi también cerca, puede hacer algo aquí. El equipo de Movistar R7, Imo está bajo de vida. Todavía tiene pociones de curación Kane. Mientras tanto, Imo no las tiene. A ver, a ver, a ver, victorias chiquitas, parciales, amigo, ganando terreno poco a poquito. Game time, no. Movistar R7 time, es lo que estamos viendo en este momento, en este mundial. Una victoria sorpresiva en contra de Hunter Team nos coloca a un mejor de 3 de la fase principal. Abby, los jugadores del carril inferior buscando ventajas, presionando a Isilov, pero no concretando demasiado daño. Seo escalando ya con su runa, perdón, con su lágrima de la diosa. Un purificar por si las moscas, por si te stunea la Poppy, quizás pues la Poppy de hecho es como el único stun que se tiene que sacar. No sé si me encanta el clan, pero bueno, ¿qué va a ser más barrera? ¿El carril inferior, Seito o yo? Bueno, sí, una barrera me hubiera gustado más. Sí, barrera te hubiera dado bastantes opciones de también mantenerte con vida, sobre todo pensando que hay campeones que te pueden borrar o te intentarán borrar lo más rápido posible, o la misma balacera de Easy Love, que creo que es una de las habilidades que por lo menos en este mundial han dado bastantes problemas a muchos jugadores. Pero, como dices, ¿quién sabe más? ¿El Torito Seo, el que está jugando ahora, o los pobres mortales que estamos apoyando desde Latinoamérica hasta Berlín? Correcto, Abdi. Tuvimos un intercambio de objetivos. Movistar R7 se queda con el primer dragón infernal. Me gusta. Pero esas 3 larvas podrían asustarme un poquito si el Rumble tiene presión, si la Miss Fortune llega a conectar en la torreta. Ese daño adicional se traduce en oro extra. Y eso es lo que tú quieres de un juego temprano para estar muy adelante. El control de visión es bueno por parte de Movistar R7 en la parte inferior. Y el lado de arriba le corresponde a Gam, que de hecho Levi no solo quería larvas, también quiere invadir este rojo. Sabe que hoy estaba en el sector del dragón, entonces le falta mucho tiempo para volver a su cuadrante del rojo. Y a lo mejor le roba hasta los pájaros, quizás los rocosos. Una pequeña ventaja para el junglero vietnamita. Sí, eso es una buena lectura del mapa por parte del equipo de Gam. Obviamente Movistar R7 va a tener que tener a Odi un poquito más rezagado, por lo menos en algunos campamentos. Seo está empezando a hacer daño. Aquí la Poppy tiene que ser clave para intentar capturar a Seo en el momento que se lance con el desplazamiento arcano, que ya lo hemos visto que le gusta utilizarlo de manera agresiva, por lo menos para conectar ese básico extra que te brinda estabilidad. Un básico que de hecho va directamente hacia el rival. Ilio con algo de daño igualmente. El equipo de Movistar R7 ahora tiene que replegarse. Seo no tiene mucha vida. Tiene que volver a la base y ya hay una diferencia de curación con el set antiguo, y eso es algo que tiene Miss Fortune en contra de Real, que naturalmente la hace un buen campeón contra este tirador. Como Real se trata de pokear, disparo místico, quizás una definitiva, empezar a desgastar de a poquito,
Miss Fortune lo hace bien porque a ella le beneficia mucho la sanguinaria y tener tanto robo de vida, Abdi, un escudo adicional también, tan rápido en el partido, te hace pues lidiar muy bien con este plan de juego que tienes Real con una de sus fortalezas como tirador. Y ahora se empieza a notar a través de ese otro vampírico cómo los intercambios pueden ser favorables lentamente a favor de GAM. Igual Kane en la parte central, amigo, me estoy emocionando, manito, tengo fe. Qué bien está controlando Imo, por lo menos en estos primeros minutos, haciendo el intercambio en todo momento. Con la runa de Aeri, me parece, está pegando también bastante. Sí, tiene el Aeri, tiene el Aeri. Y por lo menos Imo está un tanto rezagado, 10 minions atrás. Esto es bueno para el carril central. Aparte, recordar, la Syndra necesita golpear con esas Q, porque con esas habilidades va evolucionando las mismas. Y llega a tener ya doble Q, llega a tener también un dispersar a los débiles con más rango, una W más potente y una definitiva que va a ejecutar Giralda. Un primero intento de medio emboscada bajo la torreta, fuerza en la balacera de Easy Love. No creo que había una jugada concreta, estaba llegando Levi a defender. Easy Love y Helio tenían mucha vida, la Poppy puede negar la entrada de Wukong también, pero hoy se siente en la obligación de hacer algo. Recuerda que le robaron dos campamentos. Y él no logró robar los propios de Levi, y por eso vemos una ventaja a favor del junglero legendario de la BCS. Hoy se va a conformar con el sapito y algunos intercambios que siguen sucediendo en todos lados, pero un juego discreto, Abdi, un juego callado. Piensa que ayer Movistar R7 tenía un embate constante versus la escuadra de Norteamérica, y lo mismo fue el caso de GAM contra Hawks de Japón. Cuidado con Imo porque está muy bajito de vida. Kini lo manda a la base. Sí, ya tiene que regresar. Lo dices, es un juego discreto, pero nos gusta la discreción. Aquí estamos entrando cual ladrón, no sé, mano, en la noche. Estoy nervioso. Yo también. Latinoamérica está nervioso. La gente está nerviosa. En el chat solamente veo, por favor, que ya acabe el partido. Yo recuerdo mucho cuando mi familia se juntaba a ver partidos de deporte que mi madre sufría, decía ya por favor que se acabe, se tapaba los ojos. Así me siento el día de hoy. Nunca había estado tan emocionado, Giral. Habían no, pasado vea, tantos ponle días. Ponle cintas en los ojos. Cinta, como no si los fuera aquí. Cerrar, o sea, sí, no, jamás. Es imperdible, no puedes perderte este partido. Y me pone así porque una vez que hay una primera sangre o ya un equipo está en ventaja, como que es un alivio, o sea, ya sabes qué es lo que está pasando. Aquí todavía no sabemos qué está pasando, la moscada y allá. Igualmente, con el ciclón, se lanza al otro lado, va llegando también Helio. Tienen que regresar los jugadores de Movistar R7. ¡Buena! La jugada por parte de Lions y puede caer la primera sangre para Latinoamérica. La primera es para Odi. Helio, que también quiere llevarse la vida de Summit. Summit, que tiene que gastar el destello. Odi, que está a punto de caer. Imo, que se lleva otro asesinato. Dos para el equipo de GAM. Pero sigue la batalla. Igualmente el rigor del invierno, que hace que esto se ralentice un poco más. Kane con el destello. Se salvan los dos jugadores de Movistar R7. Pero es un 2 para 1 en la parte superior. Interesante la jugada, pero el daño llegó. Imo mejor con la definitiva de este Johnny. Y parecía que arrancaba muy bien para Movistar R7, pero Levi comienza a hacer una cantidad de daño bestial. Esta Shyvana ya cuenta con espada del Chojin. Abdi ya está muy acelerada. Creo que hoy todavía no había completado su primer objeto y es una gran diferencia tener componentes a tener ya el ítem absolutamente terminado. Y eso es lo que termina pasándole factura a Levi. Empieza a hacer daño, se queda con las larvas. Un 2 por 1. Vamos a repasar cómo sucedió. Odi buscaba a Kiaya y después se dio la necesidad de irse para el otro lado, pero quemó muchos recursos, quemó el equilibrador, quemó la definitiva de Levi, está haciendo que pierdan tiempo. Lion los intercepta junto a Kane súper bien, pero lo mismo hace Imo en contra de esta Syndra. Cae finalmente la primera sangre en Kiaya y aquí Odi y Summit ejecutando el Rumble terminan completamente vendidos. El dragón está disponible, pero esto no lo puede ser, no puede ser ahí robado. Levi, ay, no, Levi, Levi está haciendo ahí muchísimo Levi daño. Odi está a punto de caer, tiene que gastar la piña explosiva. Afortunadamente acaba de escapar. Igualmente tenemos a Lion utilizando el destello. Lions que se va a morir. Seo que se va a poner en contra de Levi. Lo acaban de estudiar. ¡Ey! Seo acaba de utilizar el destello. ¡Vuela por parte del equipo de la TAM! Ahora solamente queda entonces. ¡Y se da! ¡Y qué gran regalo nos acaban de dar! ¡Un triple para el equipo de Movistar R7! ¿Qué pasó, papito? Ahora sí. Tenemos ventaja, por lo menos en asesinatos, pero el oro todavía está para el equipo de la BCS. Ay, 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 genialidades mecánicas nos sacan de esa jugada, Abdi. Yo ya cerré los ojos, esa Shyvana nos está quemando vivos. La cantidad del daño que hizo Levi y esa pelea también fue descomunal.
constantemente el daño en área, pegando básicos, curándose un poquito, aguantando, tanqueando. Pero R7 hace el desenganche perfecto y finalmente logra ejecutar. 3 se van como con 100 de vida, pero bueno, 100 es mayor que 0, Gam. 3-0 para R7. Sí, me gustó, pero como lo dices, fue una cuestión completamente mecánica. Y lo de Levi está haciendo de otro planeta. Está buscando aprovechar al 100% este pick de la Shyvana y le está saliendo muy bien. ¿Qué hay en la parte del río? Igualmente Lions colocando visión. Los jugadores de Movistar R7 se están movilizando, pero me parece que había visión de rival por ahora, ¿no? 22.000 en contra de 22.000. La diferencia en oro se acaba de poner pareja. Aquí vamos a ver. Summit le cortaba entonces la teleportación a Kiaya, que estaba llegando a esta pelea 5 contra 5. Es que el engage es muy bueno de Helio. Odie está vendidísimo aquí. Mira cómo lo están rostizando junto con el Braum. Tú ves todo el daño que hace el Ibe y dices, bueno, ya perdimos la pelea. Tienen que correr por sus vidas. Pero llega el Torito Zeo, empieza a hacer daño, se reposiciona. La pasiva de Braum aquí ayuda una barbaridad. Pero bueno, no hay tiempo que perder. Volvemos al vivo porque primera torreta para Gam. Tienen 6 larvas, esto iba a suceder. El daño en torretas es descomunal. Y Summit forzado a defender 1 contra 3. Mininar. Podrían buscar 2 torretas, alguien en el carril inferior. Repito, 6 larvas, Shyvana. Tu torreta se va a derretir. Va llegando Zeo. Rápidamente los jugadores de Movistar R7 quieren responder. Quieren defender esta torreta. A ver si sacan algún tipo de ventaja más. Igualmente Zeo está muy bajo de vida. Lo que pega la Shyvana, como dices, está rostizando. ¡Otra vez a Zeo! Zeo tiene que hacerse para atrás igualmente. Odie con el ciclón, pero después de eso, veredicto de la guardiana y para tu casa. Summit ahora con el daño. Helio que está a punto de carry después de la balacera. Igualmente teníamos el inquebrantable. Casi se llevan el asesinato de esa Poppy. Pero Movistar R7 se arriesgó, no consiguió y la torreta por lo menos se salvó. Una roquita más y se moría Helio, pero logra esquivar correctamente la definitiva de Braum, la piedra. Todo esquivó para salirse caminando. Y sí, la torreta vivió. Son 700 de oro que afortunadamente no le hemos dado a Gam, pero siendo realista, esa torreta va a caer. Está en 1 de vida literal. Cualquier campeón puede llegar, le da un zape y ya. Reclama el orito adicional de una torreta grado 2. Siempre ayuda muchísimo a hacer esa bola de nieve. Estamos solamente 1000 de oro atrás. Un dragón para cada equipo, pero retomando el hecho de que Gam se quedó con las larvas, están haciendo mucho desgaste, como también lo hacemos en contra de Summit. Espada del Rey arruinado, un Yone listo para entrar en su labor de carrilero lateral. Claro, a empujar y sobre todo, como dices, como esa torreta ya está muerta o está completamente destruida, pues hay que aprovechar que tenemos a Imo muy fuerte, que tenemos a Imo ya en una situación muy cómoda. Igualmente aquí Kaini empezando a golpear bastante a Kiaya. Kiaya que acaba de defender bien. Míralo. La estructura. Kaini sin miedo, sin miedo, no le importa. Golpea 1, 2, 3 veces la torreta, da igual. Ahora en la parte inferior igualmente va a cargar esta estructura. A ver si el equipo de Movistar R7 resuelve de alguna manera. A ver si son de los que resuelven. Odie está llegando. Igualmente el daño que le acaban de hacer a Imo es interesante, pero mucho más el daño que le hacen igualmente a Summit Zeo, que utiliza también el desplazamiento arcano para reposicionarse. Otra estructura más en contra de Latam, pero no pasa nada, amigos. Esto no termina hasta que explote el nexo. Y en un parpadeo, Abdi, pasamos de 1000 de oro de desventaja. Ya son casi 3000. Y se nota cómo Gam ha crecido un poquito. Gam era un equipo que dependía completamente del caos y de la destrucción. Pero en este mundial llegan un poquito más finos en cuanto a macrojuego, las rotaciones, la manera de tomar objetivos, y lo hacen de manera eficiente. El Yone empuja la parte de abajo, controlan todo el sector de la jungla, grado 1 de mid, grado 2 de bot, y un setup que te sirve posteriormente para el tercer dragón del partido. Es un alma Hextech, me parece, vemos los portales, donde sí. Gam va a tener todo el control para asegurar este dragón. Y esa alma es muy fuerte, o sea, también es un rayo que ralentiza un poquito de daño verdadero, y qué mejor cuando tienes a bastantes campeones con rango, por lo menos que este Levi esté golpeando con la Shyvana. El aliento que puede lanzarse. Uy. Es el dragón. Movistar R7 lo va a iniciar, no, pues mientras el equipo de Gam lo va a ceder por ir por el heraldo de la grieta. Creo que podrían haber contestado la parte inferior con los centinelas que ya tenían previos al empuje de las torretas. R7 no se desespera, identifica que Gam no está volviendo a este sector y se van a quedar con el segundo dragón para ellos. Levi naturalmente va a buscar el heraldo y es un 2x1 esto, porque Yone va a tirar la torreta de top, sacas el heraldo que te puede dar otra torreta más a futuro. No es un punto de alma, no te duele tanto ceder este dragón si eres Gam. R7 no está cerca de esa condición de victoria todavía. Y te llevaste la torreta como bono, mientras que Kaini no pudo hacer lo mismo en la parte inferior. Y ya le está limpiando la oleada, entonces es un intercambio favorable para los vietnamitas.
Vietnam, que está muy bien posicionado en macrojuego, ya lo decías. Y como dices, o sea, para mí también es difícil que ahora todo el anillo tier 1 de las torretas esté a favor del equipo de GAM. Igualmente la torreta grado 2 de la calle inferior, poco a poquito se siguen manteniendo. Y preferir también el heraldo, quizá quiere hablar también de que quieren el asedio, ya quieren llegar por lo menos un inhibidor, intentar hacer esa presión, mantenerse mucho mejor en contra del equipo de Movistar R7, que a lo mejor ellos sí están esperando más como un intento de pelea por equipo, que brilla bastante el equipo de Movistar R7. Ya vimos también una ejecución mecánica interesante por parte de estos jugadores Lions encontrándose el Levi. La cosa es que siempre hay que buscar que la visión esté a favor del equipo de Movistar R7, que no los capture por sorpresa Levi en ningún momento. Van para la parte superior, Gerald. Puede ser aquí algo interesante. Hablando por lo menos Zomi. Sorpresas. Dígame. No. Parece que Levi quería comprometerse, pero no. Lions estaba defendiendo una torreta para Zomi. Ya estamos en el marcador de estructura. La primera para Movistar R7 y otra balacera que utiliza Easy Low para negarnos daño estructural, mientras el John está haciéndonos un backdoor abdi y ya está próximo a llegar al inhibidor. Alguien tiene que ir a defender, probablemente Kaney lo haga con su Syndra, que ya tiene pues un objeto y medio completados. Entonces creo que GAM ha hecho un buen trabajo en alentar un poquito el partido. Ellos saben que R7 ayer dependió de destrucción, de peleas mecánicas, de teamfights insanas. Así le ganan a 100 Thieves. Entonces GAM hoy propone un estilo de juego mucho más lento, más metódico. Le están dando tiempo al Yone de farmear. Le están dando tiempo al Levi también de ponerse muy poderoso con esta Shyvana. Dos objetos completados. Dios, es una Shyvana que ya impone en este juego medio. Ya con la angustia de Leandri, de verdad, el daño que va a tener esa Shyvana, pero no te lo cuento, papá, lo vamos a ver más adelante. Me gusta lo de Kaney, ya tiene acompañante Luden, Summit, que puede buscar ahora a Imo en esta parte inferior. Por lo menos la presión, no hemos tirado la torreta grado 1 de la calle inferior ni tampoco de la calle central. Muchas veces he intentado, pero bueno, ya lo decía Sisi Love ahí con la balacera, siempre limpiando. Están viendo los jugadores de Movistar R7, aquí tienen problemas también. Summit en la parte inferior puede caer muy rápido dado todo el daño que tiene el equipo de GAM. Summit que va a caer, se quiere llevar la vida de Imo, pero es imposible. Levi con otro asesinato, 2-1-1 el marcador por parte del junglero vietnamita. Y ahora que haya a ver si no quiere buscar el equilibrador. Lions ya lo tiene en la mira y se repliegan los jugadores de Movistar R7 en la parte central. Un tanto sobreextendido, mi compadre Summit. Yo creo que está sintiendo la necesidad, la obligación de sacar alguna torreta, de buscar presión. Pero ahora 5 para 4, GAM se va a mandar con este heraldo, cabezazo en el castillo central. 1,000,000 de guapomitas por lo de los 6 larvas y un control supremo del mapa. Es por eso que le colapsan a Summit tan rápidamente. El mapa, o más de la mitad del mapa, le pertenece a GAM. Entonces tú sabes que nadie en Movistar R7 va a asistir a Summit. Tienes todo el tiempo del mundo para perseguirlo, para darle un asesinato a Levi y forzar al NAR, pues, a pensársela un poquito más si quiere empezar a desgastar las estructuras. Siento un poco perdido al equipo latinoamericano, por lo menos intentan responder de alguna manera. Siempre hay también un paso adelante el equipo de GAM. Creo que eso es una de las cosas que nos está frenando un poquito, pero Levi está a un nivel arriba de Odi. Helio en la parte central va acercándose igualmente que haya. Odi está presente, Lions igualmente, esa torreta no cae. Y la cosa es que nuestro némesis ahorita son las torretas, no cae ni una. Necesitamos ese oro, necesitamos esa presión. Necesitamos sentirnos cómodos para pelear algún dragón o quizá también el Nashor. Así es, afortunadamente GAM solo tiene un dragón. No es de que nos van a sacar un alma próximamente o algo por el estilo. Es la pequeña victoria dentro de algunas derrotas. Y sí, hay que buscar un asedio. Me gustaría ver a Movistar R7 tratar de controlar más duro un sector del mapa. Quizás ceder un poquito la parte del dragón e ir todos top. O viceversa. Tratar de llevarle a Summit de llegar a esa torreta grado 1 de la parte inferior. Y de saber que puede contar con números de respaldo en caso de que lo ganque el Levi. Y así tratar de hacer alguna jugada interesante en el lateral. Una teleportación de Kaney puede hacer la diferencia. Esta Syndra ya está muy farmeada. Abby, son 115 fragmentos de la pasiva que tiene. Tiene dos objetos completados. La descarga tormentosa. Entonces, un stun de Kaney, un stun en el objetivo correcto y los va a volar a pedazos. Aquí la entrada por parte de Movistar R7 se ve limitada por Helio y su escudo. Pero veo mucha gente, cuidado con esto, Levi, muy bajo de vida. Igualmente el daño que castiga bastante a este junglero. Podría ser dragón, R7. Aquí puede ser dragón, lo dices. Veo mucha gente nerviosa.
Veo en el chat a mucha gente que está diciendo, no, el mismo Movistar R7 de siempre, no sé qué. Dani, es una serie el mejor de tres. Estamos bien, estamos con fe. Venimos también con bastante ánimo. Apenas está comenzando esto y no puede ser que la gente ya empiece a decaer. ¡Oh, siete! Tercer dragón para Movistar R7. Y con esto tenemos ya punto de alma, una condición de victoria también importante, un dragón que nos puede ayudar muchísimo para cazar a los enemigos. Y un varón que está comenzando la escuadra de Gam. Tienes Shyvana con dos objetos y medio completados. El varón lo vas a derretir. ¿Dónde está Odi? No va a llegar, Odilan. A ver, porque se pueden llevar el asesinato. Kane y se lleva uno. Esto es Nashor para el equipo de Gam, pero no pasa nada. Seguimos adelante y seguimos con esfuerzo. Un asesinato para Kane. El Nashor que puede presionar laterales. Eso es lo importante. Nashor de Gam presiona laterales y ya vimos que Imo está muy, pero muy al pendiente de ese sector. Se queda un poquito dormido el equipo de Movistar R7. Odi del otro lado de la jungla cuando dice, uy, está en varón, como que yo debería estar ahí, ya es demasiado tarde. La Shyvana, la Miss Fortune con Filo del Infinito lo derriten, lo asesinan muy rápidamente. Una jugada Nimo podría ser algo interesante, pero está haciendo uno contra dos. Igualmente viene la teleportación Nimo, a ver, tiene todavía la definitiva, se lleva la vida entonces de Odi. Kane está llegando, teleportación por parte del equipo de Gam. Ahora sí a correr los jugadores de Movistar R7. Muy bien, Levi, porque se va a llevar la vida de Kane. El equilibrador que es interesante. Igualmente Easy Love está ahí. Kane se acaba de desaparecer, pero se lleva la vida por lo menos de uno. Easy Love que muere. Seo va llegando. Aquí ya solamente hay que regresar, hay que retroceder. Levi haciendo mucho daño. Igualmente que haya, ya no tiene definitivas importantes. Está a punto de transformarse también Levi. Mientras tanto, bien rascando Kane y ahora mejor Helio consiguiendo el asesinato de Seo. ¡Qué ejecución mecánica tan impresionante por parte de Gam! ¡Qué buena batalla por equipos en la parte inferior! Tenemos tres jugadores fuera. Esto está muy mal para Latinoamérica. Va llegando Odi ya después de haber sido ejecutado. Summit que está ya a mitad, a un cuarto realmente de vida. Y la calle central también está siendo asediada. Los jugadores de Gam han sacado 3.500 de oro con este Nashor. Ay, aquí has crédito total para Imo, que con este Yone ya logró escalar de buena manera. Dos objetos completados. Sabe que está uno en contra de dos, pero sabe que su barrio lo respalda y que todos están colapsando. Se le planta Odi de cara, flash para adelante, fragmenta el alma para ejecutar a Odi. Ya perdiste a tu Wukong. El Wukong es quien hizo la pelea, es el junglero que te va a comprar mucho espacio. Falla Kenny el dispersar a los débiles y es correr para su casa, porque no tienes torreta grado 1, no tienes torreta grado 2. Desafortunadamente, Seo llega al combate solamente para ser sorprendido por Helio. Ni siquiera la purificación lo termina salvando. Abdi, nos están destruyendo los laterales. Sí, los laterales han sido nuestros problemas. No estamos todavía encontrando la forma de conectar. Y las batallas por equipo, primera vez que las tuvimos muy bien. Ahora nos están ya sacando 8000 de oro. El dragón es una de las condiciones que podemos tener. El dragón y también el pelear en una mejor posición. El problema es Levi y Imo. Están siendo unos referentes, están siendo unos diferentes en este partido, unos fenómenos. Traen la 10 puesta y hacen que sea más difícil para el equipo de Movistar R7. Sí, cada que veo los ítems de Levi tiene uno más completado, ¿no? Están en oferta, no sé, el de la tienda le está haciendo el paro, no sé. Está medio sospechoso esta actividad económica por parte del junglero de Gam, está extremadamente fidiado. Y acá voy a tomar libertades creativas, Abdi, me voy a poner medio de Lulu, como diría la chaviza. Para volver a este partido necesitamos dos cosas. Uno, robo de varón, Odilan. Ay, no. No, ¿qué pasó aquí? No, Kane. Lo habían visto, lo capturaron muy bien. Perdinos, robo de varón, ¿qué más? Esperanzas al 100, ¿no? Bueno, dos robos de varón. Seis robos. El alma Hextech, ¿no? Ay, Dios, el equilibrador es muy duro, Abdi, el asedio es inminente. El asedio va llegando igualmente a la fisura glacial. Seo que tiene que regresar igualmente a la base. Summit va a seguir presionando por la parte inferior. Mientras tanto, Game está destruyendo la calle superior. Igualmente la calle central. Los inhibidores están completamente desnudos. Los están tocando. Los están encendiendo para el equipo de Game. Odi no puede hacer mucho igualmente. Mitad de vida ya. Y con esto tenemos dos inhibidores menos. A ver si los persiguen aquí. Seo intenta hacer daño, pero no alcanza. Igualmente, tenemos todavía a Summit en la parte inferior llevándose algunos súbditos, pero fuera de eso, no hay forma de hacer otra cosa. Gam ya está muy, pero muy arriba. Partido uno difícil para el equipo de latinoamericano. Ay, 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 dos inhibidores por una torreta grado 2. O sea,
Nos estafaron, amigos, nos estafaron, nos dieron la cara. Era un intercambio de esos como que se ven medio sospechosos ahí en el Facebook Marketplace. Bueno, más o menos lo que nos terminó pasando. GAM listos para detener la condición de victoria. Lions apretadísimo. Y Elio acaba de sacar muy bien a Odie. Ahora están buscando a este Levi. Seo se va a morir porque tiene quemadura. Se llevan uno. Kane haciendo muchísimo daño. Estamos 4-2. Muy bien el ciclón. Que haya ahora también el rigor del invierno. Excelente por parte de Lions. Vamos, Latinoamérica. Odie que se puede llevar entonces el asesinato de Elio. Vamos, uno más. Solamente teníamos algo que hacer. Lo hicimos bien. Tenemos mucho que ganar. Ya lo perdimos todo. Y ahora va a intentar buscar Imo entonces. Es el 4-1 y quiere buscar entonces el milagro, pero esto es alma para el equipo de Movistar R7. Estamos 7000 de oro por atrás, 6000 realmente, pero esto es alma para el equipo de Movistar R7. Todo partía tratando de atrapar a Lions. Es el Bravo, es el soporte. Imo no está en esta jugada, no tiene teleportación. Levi sí hace mucho daño, pero no es necesariamente un tanque. Lo castiga Kane. Mira cómo Kane le revienta la cabeza a Isilov con esa definitiva de Syndra. Odie completamente liberado para perseguir con el ciclón al soporte, al top laner también. Y para cuando llega Imo, el combate ya terminó. Ya jugaron la 4-5 y R7 los castigó. Abby, yo te decía, lista de cosas. Lista de deseos para Papá Noel, dos robos de varón y un alma. Pues bueno, el alma ya la tenemos. Entonces, ¿tú ves 5000 de oro de desventaja? Es un poquito menos, porque hablando de estadísticas, el daño adicional vale como si fueran objetos, ¿no? Como si de la tienda te hubiera dado un regalito. Y esa cara de ese fan que está en la arena allá en Berlín, sí, es la cara que queremos ponerle a todos los que no confían en Latinoamérica. Están peleando bien, vamos adelante todavía. El equipo de Movistar R7 con alma, como lo dices, las estadísticas permanentes siempre van a estar a nuestro favor. La diferencia ahora es que el equipo de GAM va a iniciar entonces este Nashor. Odie, a ver, date cuenta, por favor, el peruano. Lo necesita saber el equipo de Movistar R7. Que lo robe ahora, Summit en la parte inferior defendiendo en contra de Imo. Imo que está muy fuerte igualmente, 8000, 7000 de vida. Ay, cuidado porque van llegando dos jugadores. Qué bueno, Summit se acaba de llevar por lo menos la mitad de vida de Imo. Y sigue la defensiva, va llegando Kiaya también. El equipo de GAM tampoco sabe si va, hay que hacer el Nashor o no. Se acaban de ir, buena defensa, perdemos inhibidor. Tres inhibidores menos, pero por lo menos el Nashor no es del equipo de GAM. Ay, nos están haciendo la 13-14, loco. Unos 3 en varón, un inhibidor abajo, 2 en la parte inferior. Summit haciendo para 2, pero tú piensas que la amenaza era el varón, pero no, era una distracción, era un señuelo para sacar 3 inhibidores. Ahora sí vamos a ahogarnos en super súbitos. Mucho farm, copium, mucho farm para volver al partido. Ojalá lo aprovechen de buena manera, pero con tantos súbitos en contra, Adi, me parece que esto va a ser varón gratuito para GAM. Vamos a tener que entrar en modo tortuga por unos 3-4 minutos mínimo, que se ponga a farmear mi torito, y después tendremos un combate final donde GAM va a tener mucha ayuda de minions con varón y muchos amigos para intimidarnos. Ya hay Power Spike por parte de SEO. A ver, tenemos ya 3 ítems. Perdón. 3 ítems en SEO. Hay que pensar que tiene ya Serildas, que tiene también ya el Muramana. El Muramana completo, igualmente la fuerza de la Trinidad. Aquí ya no hay pretexto. Esto tiene que ser Nashor para el equipo de GAM. No lo podemos pelear, no podemos salir de la base. Van llegando de a 2 super súbditos hasta la base, amigo. No podemos salir todavía. Y yo se lo pedí, pues, a Santa Claus. Era Navidad, pero me dijo, pues tampoco. No te pases, no te voy a regalar un convertible de último modelo. Le estás pidiendo demasiado, ¿no? Aquí no había chance de que Odie se robara este varón. Estaba demasiado lejos, había que defender la base. Y es eso, triple inhibidor, Abdi, significa doble super súbdito por carril. Pero ya va a salir el de medio y el de top. Entonces, tendremos inhibidores pelados. Ya no va a haber tantos súbditos. La cuestión es defenderlos, porque GAM la va a jugar lento. GAM va a buscar romper los inhibidores y luego tomar la pelea. R7 quiere todo lo contrario. Hay que defender los inhibs, iniciar de una, un meganar si lo tienes cargado, un ciclón en el flanco, buscar a esta Miss Fortune de Isilov que no ha tenido el mayor de los impactos y sacar un objetivo importante del combate. Puede ser Levi también. Levi no es nada tanque. Lo explotan muy rápido, sobre todo en la última jugada que vimos cuando entró prácticamente solo Dani. Ahí es donde le hacen mucho daño y lo explotan. Ahí estaba Kane, estaba Seo y estaba también los golpes conmocionantes. Me gusta Lions, rigor del invierno, bien conectados a los personajes necesarios.
Igual, ya tenemos el primer inhibidor arriba, intentando buscar a Helio, pero Helio nunca se va a dejar capturar. Ahora Odi está en problemas, igualmente lo acaban de capturar, pero Lions está para defender a su compañero. Muy poca la vida que tiene Odi. En la parte superior va a caer el primer inhibidor, igualmente en la parte central va a caer el siguiente inhibidor. Ahora vamos a ver qué sucede con Imo, igualmente Kane muy adelante. La cosa se ve difícil. Minions. Van llegando los súbitos. Dani, se está poniendo complicado el equipo de Movistar R7. Igualmente, Lee vaya haciendo mucho daño. ¿Cómo cae esta torreta? Odi se lanza agresivo igualmente con el ciclón. Sellar el alma. Se van a llevar la vida entonces de Kane. Y se murió entonces el primer partido. Pero no pasa nada porque nos levantamos mejor en el segundo. Esto es la explosión de los cristales color rojo para el equipo de GAM. 1 a 0, GAM Esports se coloca en esta serie al mejor de 3. Un partido lo separa de la fase suiza. Que no, Panda, el púnico, porque...